¿Qué pasa, Peña? Por lo que he visto, la encuesta que os dejé en el apartado de comunidad para que decidieseis de qué hablar ha estado muy igualada, pero finalmente han ganado las películas más largas de la historia. Antes de empezar con el repaso, me gustaría hacer un par de incisos. Lo primero que quiero deciros es que muchas de las obras que voy a mencionar se inscriben dentro del cine experimental. Con esto os quiero decir que no suelen ser cintas protagonizadas por actores, sino más bien un compendio de cortos y fragmentos que unidos dan como resultado algo increíblemente largo. Algunos críticos consideran que estas obras no pueden ser catalogadas como cine y no las incluyen en sus listas. Ahora, contadme en la caja de comentarios qué es lo que pensáis vosotros al respecto. ¿Es cine? ¿Es echarle morro para aparecer en el Guinness? Yo, en parte, las he añadido para conocer vuestra opinión. Otra cosa que quería comentaros es que si buscáis cine con sus actores y su guión, os aconsejo que ojeéis la filmografía de Lab Diaz, ya que todas sus películas tienen una duración mínima de 4 horas y media, siendo Evolution o Filipino Family la más larga con 634 minutos, que son unas 10 horas y media. Aún así, este metraje se queda lejos de ser la película con actores más larga de la historia, que se titula La Flor, la cual es de origen argentino y se rodó en el año 2018. En total, la obra suma 840 minutos, que son exactamente 14 horas. En cada una de ellas nos presentará 6 historias que van desde la serie B al musical. Como anécdota os puedo contar que todas las historias están protagonizadas por las 4 mismas actrices, que van interpretando papeles distintos. Venga, y otra anécdota. Cada 2 horas aproximadamente se hace un parón para que la gente pueda descansar, ir al baño, fumar algo o simplemente estirar las piernas. Si La Flor es tal vez la obra guionizada más larga, en cuanto a documentales tenéis The Journey, un alegato antinuclear dirigido por Peter Watkins en 1987, que dura la friolera de 873 minutos, que son aproximadamente unas 13 horas y media. En esta obra se recogen distintos testimonios sobre lo que la gente opina sobre la energía nuclear, el gasto militar y la pobreza. Este metraje solo se ha podido ver en 3 ocasiones, en el Festival de Toronto de 1987, en la Ciudad de México en el año 2007 y en una retrospectiva de Watkins en Viena. Aunque, y esto que quede entre la peña de la comunidad, abajo os he dejado un link con las 19 partes para que podáis disfrutarla. Y ahora ya sí, nos metemos en el submundo de lo experimental. Existen varias obras que duran 24 horas. Por ejemplo, Douglas Gordon, en 1993, hizo una versión de Psicosis que duraba ese tiempo al ser emitida a 2 fotogramas por segundo. Aunque un poco más de mérito merece The Clock, del año 2010, que es una recopilación de escenas donde aparecen relojes o situaciones relacionadas con el tiempo. El montaje toma imágenes de películas famosas y de la televisión en un proyecto que le llevó 3 años realizar. El autor, Christian Marclay, comenzó a preguntarse si era posible encontrar imágenes de cada minuto del día en el cine, y le ofreció la idea a una galería de arte que le dio $100,000 para realizar el proyecto. También, usando la técnica de crear un collage audiovisual, tenemos Andy Warhol, que en 1967 recoge cortos suyos y ajenos para realizar 4 estrellas, una cinta que dura aproximadamente 25 horas y media. Vamos, que en total tiene 1500 minutos exactos. Y os lo digo, eso es poco comparado con una obra titulada La película más larga y sin sentido en el mundo, que se prolonga en el tiempo 48 horas y que consiste en un popurrí de imágenes de archivo que van desde anuncios a rollos de películas no desarrollados. En definitiva, recoge material de desecho para rellenar los 2 días que dura. Y bueno, se hizo desde el más puro underground en 1970. Aunque la que se lleva la palma es Matrioska, una película alemana del año 2006 y que se dilata en el tiempo 5.700 minutos. Nada, 95 horitas. La obra consiste en imágenes fijas de la vida cotidiana alemana que suceden de manera muy lenta. Si me permitís mi opinión, apesta. Lo mismo que Beijing 2003, que muestra durante 150 horas cómo un tipo graba esa ciudad con la cámara de un móvil. De menos duración que las 2 anteriores, pero algo más compleja, es La cura contra el insomnio. Una película de 87 horas que busca reprogramar el reloj biológico de las personas con el fin de que puedan conciliar el sueño. La receta para llevar a cabo ese difícil reto a la práctica es hacer un vídeo en el que aparece un hombre leyendo un poema suyo de 4.080 páginas, mientras todo se mezcla con efectos psicodélicos y cortes para emitir escenas pornográficas o de heavy metal.
Otra obra que cabe destacar es Cinematón, un proyecto que surge en 1978 y que dura hasta nuestros días. Es más, el autor ha dejado órdenes que cuando muera se continúe con el proyecto, así que tarde o temprano pasará a ocupar el primer puesto de esta lista. Consiste en una serie de más de 3.500 viñetas mudas, cada una de ellas de 3 minutos y 25 segundos. Está protagonizado por varias celebridades, artistas, periodistas y amigos del director, entre los que se incluyen gente como Ken Loach, Godard, Terry Gilliam o Barbara Schroeder. Actualmente el proyecto tiene más de 230 horas de metraje. Y bueno, ya solo nos faltan las tres más largas. El tercer puesto lo ocupa Modern Times Forever, que consiste en una simulación de cómo se deteriora a lo largo del tiempo un edificio en Helsinki. Se emitió sobre esa misma construcción y tiene una duración de 240 horas, es decir, 10 días. El segundo puesto es para una película de origen sueco que aún no se ha estrenado, pero de la que puedes ver algo a través de sus trailers. El primero de 7 horas 20 minutos y el segundo, que debería haber sido estrenado en 2018, iba a durar 72 horas. Probablemente el tráiler más largo de la historia del cine. El ladrillo en cuestión se titula Ambiance y tienen pensado estrenarla el 31 de diciembre de 2020. Solamente se emitirá una única vez por internet y después la destruirán. O bueno, eso es lo que dice el autor. Yo lo he intentado con el adelanto y no hay por dónde cogerlo. Y bueno, el primer puesto es para Logistics, aunque no sé hasta qué punto puede valer esto como una película. Se trata de otra cinta sueca que sigue el viaje de un paquete desde China hasta Londres. En YouTube no está disponible, pero a través de su página web oficial puedes ver el vídeo completo dividido por días. Encontrarás 37 vídeos distintos correspondientes a cada jornada. Según los autores, el objetivo es explicar y concienciar sobre la economía global. Aunque si invirtieses el tiempo que dura en, yo qué sé, en leerte un libro de economía o de relaciones internacionales, probablemente te cunda mucho más. Y ya está, peña, aquí os dejo un vídeo de curiosidades de cine para que compartáis con vuestra gente. Y nos vemos en el próximo vídeo.